Pues llevaba tiempo con esta serie de Tierra Yacente buscando un espacio al margen de las salas expositivas, tanto públicas como privadas, ¿no? Entre otras cosas porque era una obra que al ir en el suelo y tal, como que no correspondía mucho a una sala de exposiciones normal, ¿no? Y entonces con unos amigos arquitectos vinimos a ver esto, ellos ya tenían idea un poco de lo que yo quería. Y claro, nos sorprendimos todos, porque ellos tampoco lo conocían muy bien, nos lo enseñó el arqueólogo que lleva esto y tal, y entonces nos entusiasmó a todos, ¿verdad? Y yo en particular ya estaba satisfecho porque quería hacer una pieza desde el coro, que era fotografiarla desde el coro con el fondo del ábside, la girola y tal, y para mí eso ya es suficiente, ¿no? Lo que pasa es que luego, con una reunión con el alcalde y los que llevan los responsables de este espacio y tal, pues se dio la cosa, se habló de una exposición, de una conmemoración, de los 800 años que hacía y tal, y entonces me lancé a ello. La pieza esta de las Vanitas, que aunque es del 12, está en la puerta de difuntos, y cogí el tema este de Vanitas de difuntos porque un poco pensando en los 800 años que han estado aquí ingleses, franceses y todo el mundo, ¿no? Y ha sido un sitio impresionante. Y otras piezas que tenía, una serie de cuadernillos ahí que también son de la serie de Vanitas que podían incorporarse. Está todo un poco improvisado porque he tenido un mes para hacerlo, ¿no? Obra tenía, acabé unas cosas. Esta serie de presencias la hice un poco adrede para este espacio y luego complementé con proyecciones. Al principio, te digo, era solamente el concepto de hacer solo una foto, colgarla en internet, en mi página, en un asunto virtual, del coro y del ábside. O sea, complicado. Ha habido un mimetismo, ¿no? Un mimetismo, pero gracias al propio espacio, a la propia piedra, que parece mentira, pero no te permite hacer cualquier cosa. Al margen del respeto de no clavar, tampoco me interesaba una exposición al uso de meter escape y colgar un cuadro, ¿no? Pero no te permitía hacer cualquier cosa. Tenías que ser muy respetuoso con el espacio. Te permite luces, te permite proyección. Me hubiera gustado hacer cosas de agua. Y tenían pensado con los proyectores hacer las macro columnas estas que hay, las proyecciones de ramas, ponerlas allí. Este espacio me ha obligado a hacer esto, pero no renuncio a una sala convencional donde las series de cuadros de 2x2 sean 6 piezas y esa limpidez que hay, ¿no? En lo que es la pared blanca, focos, una cosa austera, ¿no? Que es lo que es una sala, un cubo vacío, blanco y 3 piezas. No, lo que pasa es que estos son juguetes, joder. Es que cuando te metes en un espacio de este tipo, esto es un lujo, ¿no? Casi. Y es nuevo para mí, nunca había expuesto un espacio de estos y bueno, la verdad que estoy muy contento. Además he preferido dejar esta luz, estas pinturas están un poco parcas de luz, pero es que si no inundaban todo el espacio y inundaba todo aquello y he preferido dejarlo en esa especie de penumbra y enfocando solamente lo de la tierra y tal, que yo creo que ha quedado en ese sentido bastante
un poco lo que queríamos hacer, vamos a decir.